lo importante no era que uno hiciera el gol, sino que el equipo ganase. Tuvimos un empate que la verdad que esos dos puntos van a doler bastante. El gol creo que vino de rebote, pero bueno, suerte por nosotros. Creo que el equipo arrancó con ganas de llevarse a Tacuarembó por delante, y eso creo que fue lo fundamental. Siempre lo primordial y lo principal es el equipo, y bueno, también contento porque estamos ahí. Entras al partido con el resultado siendo campeón, entonces eso es importantísimo para manejar vos el partido a tu criterio y jugar con la desesperación de tener. Nacional campeón invicto del campeonato clausura del 2001. Una historia que comenzó tal vez con algún tropiezo, pero que culmina en forma invicta por el equipo que dirige magistralmente Hugo de León, un grande de todos los tiempos del Club Nacional de Fútbol. Una directiva presidida por el economista Eduardo H., que llevó con timón firme a Nacional a ganar este campeonato y posibilitar su ida a las finales por un campeonato uruguayo. Y lo que es más importante, eliminar al rival de todas las horas de esa posibilidad. Nacional había comenzado mal en el año. No había podido ganar ni el clasificatorio ni el apertura. El clausura era la última chance. Y aparecieron muchos. Por nombrar a uno, el goleador del campeonato, Sebastián Abreu. Por nombrar apenas a uno. Les propongo ver cómo fue el camino que llevó a la consagración. ¿Cómo fueron las 8 fechas que nos van a dejar en la puerta del superclásico del fútbol uruguayo? Me
Nacional con la obligación de ganar el torneo clausura. Danubio había ganado el torneo apertura. Peñarol el torneo clasificatorio para mantener chances de quedarse con el título de campeón uruguayo. El equipo dirigido por Hugo de León salía a la cancha en busca del título del torneo clausura. En el primer partido, en la primera fecha, en el Estadio Centenario, el rival fue el Centro Atlético Fénix. Sería triunfo de los tricolores por 1-0 frente al equipo que dirige Miguel Ángel Pupo. De la mano de Hugo de León comenzaba el camino tricolor en el torneo clausura. Fénix arrancó ganando con este gol de Sebastián Taborda, el goleador del equipo albivioleta en la temporada 2001. Y Nacional que iría en busca del gol del empate. Pancini, Tyson Núñez y el remate de Limber Gutiérrez. Y una muy buena atajada de Mauricio Caro, el guardameta del conjunto de Capurro. Más del conjunto tricolor. Aquí arranca la jugada del empate. El palillo Pancini, el golpe de cabeza de Sebastián Abreu. Y el gol de la igualdad para Nacional. El primero del loco Abreu para el conjunto tricolor en el torneo clausura. Fue el goleador del campeonato uruguayo de Nacional, habiendo llegado para jugar en la segunda parte de la temporada con la camiseta tricolor. Más de Nacional que buscó la victoria en ese encuentro frente a Fénix. Otro intento de pelota quieta del boliviano Limber Gutiérrez, que contenía el arquero Caro. Limber Gutiérrez en el segundo tiempo ya del partido frente a Fénix con el córner. El golpe de cabeza del Chengue Morales. Se salvaba Fénix. Otra vez ganando por arriba el centro delantero de Nacional, que en el Estadio Centenario debutaba sin poder sacar el triunfo. A pesar de esta, de Limber Gutiérrez, intentaba Breu. El remate de Marcelo Zaralegui. Y casi en la línea, Juan Carlos Cabrera, el lateral de Fénix, que mandaba la pelota afuera. Otra del conjunto tricolor. Otra vez el Chengue Morales por arriba. Un muy buen remate de Milton Omar Núñez, que Caro mandaba el córner. El hondureño Tyson Núñez, que llegaba también para jugar en la segunda parte del año del Nacional. El pitazo de Fernando Cabrera. Con empate se iba el primer partido. 1-1 frente a Fénix. Primera fecha del torneo clausura. La segunda presentación de Nacional fue entre semana por la noche en el Estadio Centenario frente a Danubio. Posición adelantada marcaba el árbitro asistente cuando los tricolores buscaban el primer gol en el partido frente al campeón del torneo apertura. Ya en la segunda fecha, Nacional enfrentaba a Danubio, que le había ganado en el apertura 1-0 en Jardines. En este encuentro, Nacional se llevaría el triunfo por goleada frente a Danubio. Aquí convertía el palillo Pancini. El primero para Nacional. Marco Pancini marcaba el 1-0 frente a Danubio. El equipo tricolor fue tremendamente superior en este encuentro. La bandera arriba ya del árbitro asistente en la tribuna olímpica. Méndez, que sanciona el tiro libre indirecto a favor del conjunto dirigido por Ariel Krasowski. Habilitado iba Richard Morales para convertir el segundo de Nacional. Mal sancionada la posición adelantada por intermedio del árbitro asistente. Aquí pedían falta y era gol de Richard Morales. Le cobra falta a Méndez al delantero de Nacional. Inexistente lo que pitaba el árbitro del partido. Ya en el complemento, la primera parte había terminado 1-0 a favor de Nacional. El segundo del conjunto de Hugo de León por intermedio de Sebastián Abreu. Munúa, que se adhería al festejo del segundo gol de Nacional. Todo esto pasaba en el segundo tiempo. El equipo tricolor comenzaba a conseguir y a firmar una victoria importantísima frente a quien había ganado el primer torneo en la segunda parte de la temporada. Limber Gutiérrez, la habilitación para Tyson Núñez. Y el hondureño
que conseguía el tercer gol para Nacional. Fue enorme esa noche la superioridad de Nacional frente a Danubio en el Estadio Centenario. El cuarto gol tricolor lo marca Damián Rodríguez, ganando por arriba en el área. No llegaba Javier Bordad, el guardameta danubiano, y se concretaba la goleada a favor de Nacional. El pitazo final de Gustavo Méndez, triunfo tricolor 4-0 frente a Danubio, con los goles de Banzini, Abreu, Milton Núñez y Damián Rodríguez en la tercera fecha del torneo Clausura. Nacional viajaba hacia el litoral en el Estadio Artigas de Paysandú. Nacional empató 1-1 frente al Paysandú Bellavista. Un muy buen remate del boliviano Limber Gutiérrez. El palo, Iglesias que intentaba y Cardoso que buscaba en el rebote. Otra de Nacional, Tyson Núñez. En esa primera parte los tricolores estuvieron en varias oportunidades con muy buenas chances de convertir. Saralegui, aquí aparece la jugada del gol de Nacional. Recibe Tyson, el toque para Limer Gutiérrez. Llegaba otra vez el pacha Raúl Cardoso por el sector izquierdo. Nuevamente el boliviano, el toque para Oscar Javier Morales. Y un muy buen remate con pierna derecha del ex futbolista de Cerro, que convertía el 1-0 en el primer tiempo frente a Paysandú Bellavista. En el arranque del complemento llegaría la igualdad para el equipo sanducero. Marcó Alcides Bandera para el equipo dirigido por Elvio Pagano. Estuvo cerca Nacional también del segundo en el complemento. El centro de Limber Gutiérrez, el golpe de cabeza de Sebastián Abreu. Y el fútbol que se terminaba en el Estadio Artigas de Paysandú. El pitazo de Martín Vázquez, el árbitro del partido. 1-1 el resultado final entre Nacional y Paysandú Bellavista. Llegaría la cuarta fecha del torneo Clausura. Nuevamente en el Estadio Centenario se presentaba Nacional frente a Juventud de las Piedras, que venía realizando una muy buena campaña en el Clausura de la mano de Francisco Kiko Salomón. Nacional ganó 1-0 frente al conjunto pedrense esa noche en el Estadio Centenario, en donde el guardameta Jorge Bava fue figura en el conjunto del interior de nuestro país. El arquero salvó en varias oportunidades el arco pedrense. Sergio Comiquetán fue el árbitro del partido. El primer tiempo se terminaba 0-0. Ya en el complemento las chances también eran muy claras para Nacional. Esta del centro de Tyson Núñez. El remate con pierna zurda esta vez de Limber Gutiérrez. Y una vez más, Bava que mandaba el córner y salvaba a Juventud de las Piedras. Recién en el final del partido Nacional podría concretar el triunfo. Entre Rubén Sosa se va Milton Omar Núñez. Y el 10 tricolor, que sería justamente fundamental en la definición con victoria para Nacional en este partido. El remate de tiro libre de Rubén Sosa, tapa Bava, y en el rebote esta vez sí podía concretar Sebastián Abreu con este festejo particular, con esta máscara y el festejo que echaba a volar las ilusiones tricolores en el torneo Clausura. Un muy buen remate con pierna izquierda de Rubén Sosa. Y en el final del encuentro llegaba la victoria para Nacional. Bava que iba en busca de convertir para Juventud de las Piedras. Tony Tanque pitaba el final del partido. Triunfo de Nacional 1-0 frente a Juventud de las Piedras. En la quinta fecha del torneo Clausura, en el Estadio Centenario, Nacional le ganó 2-1 a Tacuarembó. El Chengue Morales, Richard Morales,
marca el primero para Nacional, que ya le había ganado en el torneo Apertura a Tacuarembó cómodamente 3-1, jugando de visitante en el estadio Raúl Omar Goyenola. También concretaba un triunfo jugando de local el Montevideo, el equipo de Hugo de León. Gana Sebastián Abreu, define, intenta definir por encima del guardameta Sandro Franco, que esta vez aparecía con una muy buena intervención. En el complemento, la primera parte terminaba con victoria de Nacional por 1-0. De León, que de cerca le marcaba a Limber Gutiérrez la jugada, buscando a Sebastián Abreu. Allí el boliviano toca para el centro delantero minuano. Aparece el palillo Banzini. Por la derecha Varela. Y es Varela el que culmina esta jugada con un buen remate de pierna derecha que Franco mandaba al córner contra la línea final. De ese córner nace el segundo gol, el centro de Limber Gutiérrez, la aparición en el área chica de Tacuarembó de Richard Morales, otra vez el chengue que ya había marcado en la parte inicial el primer tanto del partido, esta vez con pierna izquierda. Richard Morales marcaba el 2-0 de los tricolores frente a Tacuarembó, un resultado que ya no le permitiría al equipo dirigido por el Chueco Perdomo sacar un mejor resultado en lo que restaba de la parte complementaria. Escoto, que manda la pelota por encima del travesaño, casi gol en contra. Horacio Erpen, el argentino, define muy bien esta vez de pelota quieta con pierna zurda, marcando el descuento para Tacuarembó. El final del partido llegaba con triunfo de Nacional, 2-1 frente a Tacuarembó, con dos goles de Richard Morales para el equipo que a la postre sería el ganador del torneo Clausura, que en la sexta fecha lo tuvo en el Estadio Centenario, ganándole a Wanderers 2-1, un partido que tuvo posibilidades de jugarse en el Parque Viera, que tras un acuerdo entre las directivas de Nacional y Wanderers se llevó a cabo en nuestro principal escenario. El primero para el equipo tricolor, la primera chance buena del partido fue para Limber, otra vez Limber y el golpe de cabeza de Sebastián Abreu. El equipo bohemio, que realizó una muy buena campaña a lo largo de todo el año, se presentaba como un rival tremendamente complicado en las pretensiones de Nacional. Penal de Mauricio Nani al delantero minuano, va Sebastián Abreu, definiendo el palo derecho del guardameta del equipo que dirige Daniel Carreño y marcando el 1-0 de Nacional en el primer tiempo frente a Wanderers. Limber, Varela contra la derecha, espera otra vez a Abreu por el medio, de cabeza el loco, marcaba el segundo para Nacional. En el primer tiempo ya Nacional redondeaba el triunfo por 2-0 frente a Wanderers. Otra de Abreu. Por el medio aparecía el Chengue Morales. Define el minuano y ataja Mauricio Nani. Para el bohemio, una oportunidad antes del final del primer tiempo. Marca Fernando Cabrera, falta contra Walter Guglielmone. Y el propio Guglielmone remata el penal que ataja Gustavo Munúa. Wanderers desperdiciaba una muy buena chance en la primera parte de irse tan solo con un gol en desventaja de ese primer tiempo. Ya en el complemento, Nacional, con la tranquilidad de saberse ganador por dos goles de ventaja en el marcador, intentaba por Richard Morales, pero Wanderers llegaría al descuento. Ronald Ramírez la baja casi que en la media luna y define el número 7 bohemio, marcando el único gol que esa tarde convertiría a Wanderers en el Estadio Centenario. Abreu con Richard Morales, se lo pierde el Chengue. Nacional llegaba a un triunfo importantísimo en el Estadio Centenario. Otra del Chengue que Julio Ramírez manda al córner. Esta vez fallaba Nani, el guardameta de Wanderers.
Fernando Cabrera. Y el pitazo final del encuentro. Triunfo de Nacional 2-1 frente a Wanderers. En la séptima fecha del torneo clausura, Bellavista sería el rival de Nacional. El equipo papal ya con bajas importantes con relación a lo que había sido el torneo apertura. Inver Gutiérrez y Góngora al córner. Bellavista le había ganado en el apertura 3-2 a Nacional en un partido que tuvo una dramática definición. Más de los tricolores, más de Góngora. El guardameta Santucero, el córner por intermedio del Inver. Otra vez el boliviano. Aquí llegaba el primero, el golpe de cabeza de Varela. Nacional pasaba a ganar 1-0 frente a Bellavista. Era el séptimo partido de los tricolores. El centro con comba del boliviano. Gana bien por arriba Varela. Y se repite la fórmula del primer gol. Desde la tribuna América del centro, Limber. Y esta vez el que gana por arriba es el palillo Marco Banzini. Con este desenfrenado festejo, el volante tricolor casi que sellaba una nueva victoria de Nacional en el torneo clausura. El equipo de Hugo de León pasaba a ganar 2-0. Con ese marcador se terminaba el primer tiempo. En el complemento, Limber Gutiérrez. Otra vez, con este remate que daba en el palo. Un gran partido de los mejores del boliviano del año del Nacional. Limber, el centro. Y por arriba, Sebastián Abreu y Góngora al córner. En los tres goles de Nacional en este partido participó el boliviano, que allí arranca. Ya metido en territorio de Bellavista. El envío largo contra la zurda. Una muy buena definición con pierna izquierda de Sebastián Abreu, marcando el último gol del partido de esa tarde en el Estadio Centenario. Allí está otra vez la definición de Abreu. Cardoso, Sergio Martínez, el Pacha Cardoso. Nacional que intentaba por Coelho. Muy buena tapada de Martín Góngora, el arquero de Bellavista. Coelho había ingresado para jugar en el segundo tiempo el Nacional. Y fue protagonista y fue figura. Otra del número 7. Rematando desde afuera del área. La pelota que pasa cerca del horizontal. Uno de los puntos fuertes del volante de Nacional. Los remates de larga distancia, Bellavista tuvo su chance, la desperdició el hola Álvaro González. Remata el penal que contiene Gustavo Munúa. Hasta aquí los primeros 7 partidos de Nacional en el torneo clausura. 3-0 el triunfo de Nacional frente a Bellavista, y así continuaba la historia. Aquí esta tarde en el Estadio Centenario, donde Nacional ganando será el campeón del torneo clausura y llegará a la final del uruguayo conjuntamente con el Danubio Fútbol Club, que ayer derrotó a Peñarol en Jardines del Hipódromo 2-1. Estamos esperando por Nacional, estamos esperando por Defensor Sporting, estamos esperando por el fútbol del torneo clausura en esta producción de Tenfield, la Copa Uruguaya Coca-Cola 2001, que ya está entrando en sus momentos más importantes. En este año 2001 ya está Nacional en el túnel, en la manga. Ya se va a venir el tricolor. Las últimas palabras siempre son de Alejandro Lembo. Ya viene el tricolor con Alejandro Lembo a la cabeza, que se está dejando la barba. Va a aparecer el tricolor y va a explotar la onda, ¿no? Observen, 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 siéntanlo. ¡Vívanlo! ¡Palpítenlo! Un gran recibimiento para Nacional, que ahí está levantando los brazos al cielo. Aquí en el Centenario, observen lo que es esa tribuna.
queda muy poco lugar en la Ámsterdam. El saludo del Loco Abreu. Observen otra panorámica, parte de la América, la Ámsterdam y algo de la Olímpica. Ya está Nacional, ya caminamos con ellos, ya vivimos otro partido impresionante del fútbol uruguayo. Se viene. Es el inicio, es el comienzo de Nacional y Defensor Sporting por la Copa Uruguaya Coca-Cola 2001, el torneo clausura en esta producción de Tenfield para todo el país. Corre Eliomar, se viene el brasileño. Ahí está Eliomar, el toque atrás para Marcelo Tejera. Saca el centro, Lipatín para Andrés Martínez. Devolvía Coelho, llega Mancini. ¿Dónde anda? Baja. Había cobrado Fernando False. Va saliendo Defensor Sporting por el sector de la tribuna olímpica. El toque atrás para el 3, para Rashid. Le pega Rashid hacia adelante, corre Eliomar. Primero del campo. Ahora Fabián Coelho, la pide Abreu, viene para Gutiérrez, corre Limber, se viene el bomba, sacó el centro, Hernández la deja corta, corre Abreu. Nacional el 13, llegó la Sociedad Anónima del gol en Nacional, llegó la SA, llegó Sebastián Abreu, 4:40 del primer tiempo, Nacional 1, Nacional le da un beso a la Copa, Defensor Sporting 0, la empresa del gol, la SA de Sebastián Abreu. Acomoda Ferro a Marcelo Tejera, que queda en la barrera como único hombre, le pega Limber Gutiérrez, viene el centro, Abreu. ¿Por dónde pasó esa pelota? ¡Loco! ¡Me están agarrando!, dice el loco. Lipatín. Corre Marcelo Tejera, se viene el 10. Lo agarró Mancini. El toque con Lipatín. ¡Gol! Munúa ya está pronto. El gallego Ferro también. Es el inicio, es el comienzo del complemento. Nacional y Defensor Sporting 1-1 por la Copa Uruguaya Coca-Cola 2001 en esta producción de Tenfield. Le pega Tejera en centro. ¡Gol! Martínez. ¡Gol! Acá está el último cambio en el equipo de León. Se fue el 21, Oscar Javier Morales. Está en la cancha el 10, Rubén Sosa. Tejera. Corre Fernando Fadehuile, se viene Fadehuile, marcó Damián, Varela ahora, sale otra vez el tricolor, Varela, 13 minutos para que termine el fútbol, llega el 13 de Nacional, recupera Hernández, le quedó a Sosa, se viene Rubén, insiste Sosa, la marca es de Cristian González, viene Sosita, sacó el centro, Tyson que anticipa, Tyson va a penal, penal, penal. Penal, cobro False. Penal para Nacional. Y ahí va el centro. Tyson Núñez. Y el empujón sobre Núñez de Rashid. El árbitro está a 3 metros. Y ahí está la falta. Que sanciona False, que reitero, estaba muy cerca de frente a la jugada y apenas a 3 o 4 metros. A una distancia muy clara para marcar el punto de sentencia que le puede permitir a Nacional igualar el partido. El dueño de la pelota es Sebastián Abreu. El gallego Ferro queda en la línea. Le va a pegar el loco con los zapatitos blancos. Le va a pegar Sebastián Abreu. Momento en el centenario, en este segundo tiempo va a venir la orden del juez, va a arrancar el loco, llega Sebastián Abreu, el loco, el loco. El de los zapatitos blancos, Nacional y Defensor Sporting 2-2, faltan 11, otra vez el loco. Le pica la pelota, que remata con sutileza y la mete arriba,
cerquita del horizontal, del medio hacia la derecha de Ferro, que va hacia el otro costado, que va hacia la izquierda, pero reitero, prácticamente por el centro del arco y arriba, bien pegado al horizontal, el gol de Abreu, el tanto del empate y el partido al rojo vivo. Tyson Núñez, corre Tyson, hace la pausa, el 22, saca el centro, rebota, otro lateral, lo toma Tyson Núñez, la pone para Lembo, Varela, ahí va Gustavo, el toca atrás para Banzini, Abreu, trabada Raggi, se cayó Raggi, llegó Lembo, Alejandro Lembo, apareció el 2 vestido de 9, 45 con 20, Nacional 3, Defensor Sporting 2, vayan haciéndole el monio al sub de goles. La pelota puesta para que Abreu una vez más gane, gire, un entrevero bárbaro entre Ferro y Rajid, que permite que Lembo llegue desde atrás, ahí tienen, tirándose con todo. Y la pierna derecha de Lembo antes que las manos de Ferro para colocar y decretar el gol que le permite a Nacional alcanzar el título del clausura a poco del final, dando vuelta al resultado en el Centenario. Poco importará que fue un rebote entre hombres de Defensor. Poco importarán los funcionamientos o los procedimientos. El hincha y el jugador grita, Munúa lo festeja, Nacional alcanza el campeonato y pelea por el uruguayo. Virga, reposición del 5, pelea Rassi del centro, te gira. ¡Gol! ¡Gol! Va para Georgiao, devuelve Georgiao, lo va a terminar False, lo terminó False, lo terminó False. Es final del fútbol en el Centenario. Final del fútbol por la Copa Uruguaya. Coca-Cola 2001. Nacional y Defensor Sporting empataron 3-3. Una definición realmente increíble. El público estaba en las tribunas con sus pañuelitos blancos festejando una conquista una fecha antes del final del campeonato. Pero apareció ese gol en la hora, en los descuentos de Defensor Sporting y todo quedaba para el clásico. Y allí estaba la frutilla de este postre. ¿Por qué? Porque Nacional, ¿qué otra cosa más linda puede tener que ganar un campeonato, que forzar una vuelta olímpica, nada menos que en un superclásico? Pues bien, mientras el rival tradicional festejaba el gol de Defensor, Nacional se concentraba para esperar en silencio esa oportunidad. Y allí aparecieron las manos de Munúa, el mariscal Alejandro Lembo, heredero de Nasazzi, heredero de Hugo de León. Allí apareció Banzini, J. Morales. Aparecieron los goles otra vez de Abreu y del Chengue Morales. ¿Para qué nombrar algunos? Soy injusto. Pero yo no los quiero nombrar. Quiero que ustedes lo vean. Quiero que disfruten este clásico que terminó con victoria clara y contundente de Nacional y un nuevo campeonato para el Parque Central.
hacer el tricolor, ¿eh? Va a explotar la Colombe. Aparece el Club Nacional de Fútbol. Los brazos al cielo entre esa nube que ha quedado a raíz de los petardos. Miren lo que es esa tribuna, Colombe, por favor. Ya con el Hugo pronto. Ya con Munúa instalado. Berruya también. Se viene el clásico, señoras y señores. Cuando quieras, Martín. Estamos todos pronto, Martín. No, todos no. Falta Pablo. Falta el 10. Falta el capitán de Peñarol. Sosa está con alguna contractura, me parece, ¿eh? O estará un poquito nervioso. Me parece que nervioso. Es el inicio, es el comienzo de Peñarol y Nacional por la Copa Uruguaya Coca-Cola 2001. Otro pelotazo largo en 9 y solo 9 minutos del primer tiempo. El partido está 0-0, Peñarol y Nacional. Viene para Gustavo Varela. La tiene el 16, va Varela, sacó el centro, arriba el loco, va para el Chengue. No le pudo dar el 20. No le pudo dar el 20, se arriba, se acerca, llega Nacional. Le va a pegar el bomba. Va a ir el boliviano. Y lo tenemos de frente al 18. La barrera va más atrás. Más atrás, dice Vázquez. Los hombres están en el área esperando algún rebote. 22 minutos y medio del primer tiempo. Toma carrera Gutiérrez. Llega el bomba, tapó el gallego Mancini, no le pudo dar el palillo. Qué misil en el boliviano, qué tapada la de Berbia. Los mismos 22 que entraron hoy a las 4 y 10 son los que siguen jugando en el segundo tiempo aquí en el Estadio Centenario. Ahí están los técnicos, uno gritando, el otro tranquilo. Vamos Casano, vamos Pablo, vamos Gabriel, vamos Lucho, vamos Canovio, vamos. Ya se viene el complemento. Rivas de León Rivas. Munúa ya se va instalando en la Colombes. El gallego Berbia ya está pronto en la Ámsterdam. Vamos Martín, empieza el segundo tiempo cuando quieras. Es el inicio, es el comienzo del segundo tiempo. Peñarol 0, Nacional 0. La Copa Uruguaya Coca-Cola 2001. Gutiérrez, Gustavo Varela, se viene el 16, el centro buscando al loco, salió Berbia, pelea el Chengue, viene para Abreu, lo tiene el Chengue, penal para Nacional, cobró Martín Vázquez. Que ya estaba de frente a la jugada. Morales hace pasar a Berbia. Abreu toca otra vez y hay mano y es clara y es penal. Acá lo tiene nuevamente el remate Villera. Es penal por donde se lo mire. Y esto le da la enorme chance a Nacional de ponerse en ventaja en el partido, en el arranque del segundo tiempo. Nacional, al que además le sirven dos resultados para coronarse campeón del clausura. Otra vez nace la jugada en un error de Peñarol, en una pelota que deja corta Canovio. Nacional por derecha comienza a herir, a lastimar a Peñarol. Hay más novedades, Pastorino. Todo indica que habrá tarjetas. Lo echó a Visera. Se va expulsado John Emerson Visera. Rivas no lo puede creer. Rivas no lo puede creer. Se va Visera. Se va con frutilla a Visera. Y hay penal para Nacional. Minuto número 7. Mira cómo está aquella. Mira cómo se va colocando. Le va a pegar el loco. Le va a pegar Sebastián Abreu, va a ir Berbia a la línea. Momento de tensión en todo el Uruguay.
la orden de Vázquez. Va a arrancar el loco. Arranca el Don al loco. Penal, se pone en ventaja el tricolor y acaricia el título de clausura. 8 minutos casi 9, Nacional 1, Peñarol 0, la SA. Quizás esa sea la explicación para el logro del torneo clausura, la presencia de Abreu, un goleador de estirpe. Ejecuta el penal cruzándolo hacia el palo izquierdo por bajo. Berbia se vuelca hacia el otro caño. Cambia todo el rumbo del partido. Peñarol se debe desesperar, jugar contrarreloj, le quedan 35 minutos, pierde 1 a 0, está con 10, tiene todo Nacional para ser campeones, tiene todo. ¿Otra vez Camejo? No. Gustavo Varela ahora. El centro, el Chengue. Apareció con un cocazo, minuto número 26 del segundo tiempo, Nacional 2, Peñarol 0, el Chengue Morales, por obra y gracia de Lugo, Nacional va a ser campeón de clausura. Qué buen cabezazo, cómo se tiró hacia atrás para sacar el envío. Camejo amagó y se fue, Varela metió el centro, Abreu se llevó marca hacia el primer caño, Lima salió desesperado a buscar el cabezazo de Morales, pero ya partió el remate de Morales fuerte arriba contra el horizontal. Nacional está un pasito de clausura, saborea el campeonato, saborea las finales del campeonato uruguayo, pero va a haber muchas más noticias para este boletín. Pasó de todo en cuanto a reclamos entre suplentes de Peñarol y jugadores de Nacional que festejaban, y también Rivas participó en un entredicho, ¿eh? Qué complicado que está el panorama para Fernando Cabrera, ¿eh? Tiene trabajo hoy con la gente de Peñarol, ¿eh? El problema con Rivas. Y se va el técnico de Peñarol expulsado. Se va Rivas. Y también Bueno participa de un diálogo en el cuarto árbitro con Fernando Cabrera. Oscar Aguirre Garay, el Vasco sale, el Vasco mete un pelotazo largo. Salta Romero, primero Lembo, otra vez con Camejo. Ahí está Camejo, 4 minutos para el final. 4 minutos para que comience la vuelta de Nacional que se va a llevar el clausura del campo. ¡Ay, qué barbaridad lo de Bueno! Expulsado Bueno. Disparate de este muchacho. Agárrenlo. Qué falta grosera de Bueno. Bueno había tenido un entredicho con los jugadores de Nacional cuando estaban festejando el gol, el segundo. Fue de los que más participó. Y después ingresa y da este patadón. Este patadón. Todo esto es impotencia, ¿verdad? Mire cómo se tira. Una jugada totalmente desleal, fuera de sí. Vuela en una especie de tijera, de patada voladora. Parece mucho más de Titanes en el ring. ¿Se acuerdan de aquello que no? De fútbol. Oscar Javier Morales, tiempo cumplido. El toque de Coelho va para Sebastián Abreu. Corre el 13, primero Berbia. Gallego, el pitazo de Vázquez, Nacional campeón. Nacional campeón. Es el final del fútbol.
en el Centenario, Nacional campeón del torneo clausura. Los abrazos, los gritos, el llanto, la sonrisa. Todo para el equipo de este hombre, todo para el Club Nacional de Fútbol. Nacional campeón del torneo clausura. Final del partido en el Estadio Nacional 2. Peñarol 0 por la Copa Uruguaya Coca-Cola 2001. Nacional campeón del torneo clausura. Y Nacional tuvo su revancha una semana después. El Nacional que había desaprovechado la oportunidad frente a Defensor a pocos segundos del final, tuvo el resultado que salió a buscar en el partido clásico. El primer tiempo fue entreverado, parejo. Sí, Jorge. Estoy con Mancini. Bueno, contame el sentimiento en este momento, Pablo. Bueno, una alegría enorme porque la gente se merecía, bueno, este tipo de alegría frente a Peñarol. Y bueno, demostramos tener personalidad que, y aparte de tener personalidad, jugamos bien, jugamos mejor. Me recuperaron de lo que fue el domingo pasado. Sí, teníamos que recuperarnos. El grupo estaba fuerte y bueno, lo demostró. Al contra el equipo como Peñarol y bueno, una final donde el equipo respondió, ¿no? Mucho fútbol nacional. Era lo que había que hacer con fútbol y con personalidad, como te digo. Ante Pablo, chao. Marco Mancini era. Dale vos, Jorge, ¿podés? Voy con el Chengue Morales. Bueno, viene Damián el Chengue. Bueno, contame un poquito cómo te sentís. Bien, muy contento porque la verdad que nos merecíamos por todo lo que estaba pasando, por todo lo que se estaba diciendo. Pero bueno, todavía no somos campeones, así que vamos a tratar de saludar a la gente. Nos vamos y ya pensar en Danubio. ¿Cómo que no son campeones? ¿Son campeones de clausura? Campeones de clausura, pero solo queremos ser campeones de Uruguay. ¿Me alcanza con esto? No, falta la final. Gracias. Bueno, el Chengue Morales, a ver si tengo a Alejandro Lembo. Lembo, contame un poquito cómo te sentís. Ah, contento y tranquilo. Hicimos lo que debíamos, ganar. ¿Cómo van a ser los festejos? ¿Van a ser muchos festejos o van a ser recatados esperando la final del Uruguayo? Si no ganamos nada, ganamos clausura. Nos dieron el gran pasaje a las finales y la gran oportunidad. Ahora tenemos un rival muy duro para enfrentar. ¿Qué tuvo Nacional hoy para poder quedarse con el clásico? Tranquilidad y creo que fue el mejor equipo de campeonato, aunque nos dieron un poquito de palo por último que pasó en el último partido. Pero bueno, hay que estar tranquilo. Hoy puso fútbol Nacional también. Sí, siempre puso fútbol. En realidad ese no. Hoy mostró que Nacional es más. Hacele en voz. La comunión de los hinchas con los jugadores y la copa. Ahí está la copa que se lleva Nacional. Un Nacional que tuvo en materia goleadora la presencia de Abreu y eso fue desequilibrante en este torneo clausura. Los números, Juan, lo avalan, eso es indudable. Juan, estoy con Martín del Campo. Bueno, ¿cómo te sentís? Muy contento, más que nada porque creo que habíamos tenido un tropiezo con Defensor. Por lo que la naturaleza llama un accidente, ¿no? Que nos costó caro y nosotros sabíamos internamente que teníamos una deuda, pero más que nada con nosotros mismos, obviamente también con la gente. Pero bueno, por suerte pudimos demostrar en un partido tan difícil que este grupo, además de estar unido como estuvo siempre, tiene una gran calidad de jugadores y una gran riqueza anímica y futbolística. Es cierto, Martín, que Hugo de León como que no los criticó mucho por el empate con Defensor porque tenía confianza en el fútbol de Nacional. Es cierto, siempre para adelante. Y hoy ese fútbol de Nacional se dio en el segundo tiempo, después que Nacional se pone en ventaja, después que Nacional arranca ganando. Estoy con Carlos Camejo, Juan. Bueno, ¿te dio suerte el peinado nuevo, Carlos? Sí, sin duda que sí, tuve un presentimiento, pensé que iba a festejar y por suerte se me dio. Hoy entraste en el momento quizás más complicado de Nacional para poder aguantar, retener la pelota. Sí, sin duda que sí, que entré en un momento muy complicado, pero por suerte pudimos llevar el partido. Muchas ganas de entrar nuevamente y bueno, dedicarle de todo este triunfo especialmente a mi familia, a toda esa gente que el fin de semana pasado empezó a dar para atrás por el partido contra Defensor. Hoy se lo estamos dedicando y que se metan la lengua donde ellos saben. ¿Es una muestra de rebeldía contra todo eso, esto? Sí, sin duda que sí. Nosotros estábamos conscientes, teníamos un buen plantel contra Defensor, capaz que no aprovechamos la oportunidad, pero qué cosa más linda que puede esperar la gente que darle la vuelta a la cara. Amigo, ¿cuál fue la virtud de Nacional hoy para dar la vuelta en la clausura? No, la virtud, una de las cosas que realmente nosotros antes de empezar el partido teníamos dos resultados. La intención de nosotros era empatar, hoy por hoy se dio el resultado de ganar y bueno, muy contento. Gracias, Camijo. Gracias a ustedes. Y nace el festejo, la copa que ustedes apreciaban alzada, que va a la mitad de la cancha, que tiene allí a los jugadores. El grito, el abrazo, el festejo. Abreu, yo le decía recién, vaya si fue figura de este Nacional. Y ahí están los jugadores. Y ahí la cámara y el micrófono ahí. Sí, lo que pasa es que le estaban llamando a Damián y Damián no quiere. ¿Qué pasa? ¿Por qué no querés festejar?
No, estoy contento igual de los compañeros, pero se ganó derecho a una final, ¿no? Que lo más importante que logramos ahora en el partido clásico, y bueno, ahora ya tenemos un mes para descansar, arreglar el equipo para la final con Domingo, que es una final de vida o muerte, ¿no? ¿Qué fue lo mejor de Nacional para quedarse con el Clausura? Y bueno, la actitud, ¿no? La actitud más que nada, tuvimos un torneo clasificatorio muy bueno, en la apertura también perdimos ahí en el tercer final, pero nos quedaba otra ganar el Clausura para tener la oportunidad de jugar la final con Danubio, y bueno, por eso logró un triunfo muy importante, nada más que frente a la rival, y bueno, ahora pensar ya en la final, ¿no? Gracias, Damián. Bueno, muchas gracias. Manera distinta de vivir un triunfo. Damián Rodríguez se fue rápidamente, el resto de los compañeros levanta la copa, ofrenda para la tribuna. Puntos altos lo de Abreu, la capacidad de Morales en el partido de hoy para resolver, uno de penal, el otro de cabeza. En el resto del campeonato, los goles que marcó Abreu para llevar a Nacional de la mano a esta obtención de Clausura. Los goles de este hombre, Juan Carlos, los goles de este hombre, Abreu. Decime el sentimiento en este momento, vos que luchaste tanto por venir a jugar a Nacional. Esto es impagable, esta satisfacción que uno tiene, ser campeón, ser goleador, tener la posibilidad de jugar una final por el campeonato uruguayo. No hay palabras para explicarlo y se lo quiero dedicar a mis abuelos y a mi gran amigo que están allá arriba en el cielo, pero que me están apoyando siempre. Existe un esfuerzo muy importante por llegar a Nacional. ¿Esto lo retribuye todo? ¿Paga todo esto? No importa lo económico, es disfrutar, estar con el equipo que uno es hincha, y creo que eso no hay dinero que vaya. ¿Tu segundo clásico y tu segundo gol? Por más que a alguno de penal no le guste. Y así se escribió esta historia. Nacional ganando su cuarto campeonato clausura en la historia, es el equipo que más veces lo ha ganado. Nacional eliminando a su rival de todos los tiempos de la posibilidad de jugar las finales por un campeonato uruguayo. Un Nacional entonces que después de todo lo que se dijo, que se iba a asustar, que no le iba a dar la nafta, que no iba a poder, que en una final, que en un clásico, por ahí no se iban a dar las cosas. Este Nacional ha demostrado que todo eso es un invento, que hay garra, que hay coraje, que hay fútbol y que hay goles. Y esto fue lo que recorrimos. De la mano del país, de la mano de Temfield, estuvimos presenciando esta historia del Club Nacional de Fútbol, brillante campeón del Clausura 2001. Aparece el flaco por arriba, aparece el loco. 30 minutos de la primera. Nacional 1, Fénix 1. Corner para acá, un corner para allá. Aparece el palillo definiendo como un 9. Y centro de Limber Gutiérrez. Será cuestión de embocar un cocazo por arriba. Tyson, el tercero tricolor, estaba y estuvo y llegó. Se mandó el zaguero. Péguenle a Damián. Péguenle a Damián, que hace un gol de vez en cuando. Nacional 4, Danubio 0, 25 del segundo tiempo. Damián Rodríguez. Jota Morales al arco. Jota Morales de afuera. En 29, tanto probó el tricolor que alguna la tenía que embocar. ¡Gol, Abreu! ¡Gol! ¡A volar todos! ¡A volar con el loco Abreu! Juventud 0, a volar con el loco Abreu. Juntan los dos grandotes. El centro del loco y el cocazo del cheque. Solito y solo por el medio, Nacional 2. La cuarta vez, el cheque Morales. Arranca Andonga el loco. Nacional otra vez de Sebastián. Otra vez de Abreu, otra vez del loco, 34 y medio. ¡Gol! ¡Gol! Otro caso el 16. Palino Ancini, otra vez por la soltera. Loco, y con goles vengo. 7-0 de Nacional, Sebastián Abreu, Nacional 3. Bellavista 0, por obra y gracia de un loco que se llama Sebastián Abreu. ¡Gol! ¡Gol! Llegó la Sociedad Anónima del gol en la...
Nacional, llegó la S.A. Nacional le da un beso a la Copa. La empresa del gol, la S.A. de Sebastián Abreu. Loco, el 13, el de los zapatitos blancos. Nacional y Defensor. Alejandro Lembo, apareció el 2 vestido de 9, 45 con 20, están haciéndole el monio al sub de goles. ¡Cantón al loco! La empresa del gol, la S.A. Sebastián, el centro, el chengue. Apareció por arriba, apareció con un cocazo, minuto número 26 del segundo tiempo, Nacional 2, Peñarol 0, el Chengue Morales, por obra y gracia de Lugo, Nacional va a ser campeón de clausura.